programa, el sábado cocino yo y el domingo también desde el Estudio 1 de ITV Patagonia. Dejo con ustedes al encargado de darle la vida a estas ricas recetas, nuestro conductor y cocinero, don Andrés Bravo. ¿Cómo está usted? Hola, Doris. Hola, ¿cómo están en la casa? Bienvenido a este fin de semana especial, Día de la Madre. Así veo, porque estamos llenos de corazoncito y de amor para ellas, las más lindas, nuestras queridas madres. Qué bueno. Especialmente para nuestras mamitas, que son las principales seguidoras. Sí, las mamitas son nuestras principales seguidoras. Así que vamos a partir rapidito contándole a la gente de que obviamente la receta de hoy es aquella que ganó nuestra encuesta en la fanpage Andrés Bravo, el sábado cocino yo. Y habían tres alternativas. Cuéntame, Doris, ¿cuáles eran las alternativas para este día dulce del Día de la Madre? Mousse de manjar. Ya. Qué rico. Mm. Trifle de frutos rojos. Y panna cotta de yogurt. Ya. ¿Y cuál ganó? Con un 50% de las votaciones, la receta ganadora fue trifle de frutos rojos. Rojo como el corazón del amor para el Día de la Madre. ¿No es cierto? Y la gran pregunta, ¿qué es trifle? No sé, yo pensé que era un rifle. Sí. Sí, pero bueno, algo es. Lo vamos a descubrir en el transcurso del programa. Exacto, así vamos a ir descubriendo. Pero, ya. Tú tienes que, yo sé que tienes algo que contarme. ¿Sabes qué, Doris? Amigo, está en la casa. Lo prometido es deuda, llegamos a los 15.000 seguidores. Sí, llegamos a los 15.000. Esta vez no tenemos confeti porque estuvimos como dos semanas tratando de limpiarlo. ¿Y sabes qué? ¿Te recuerdas? Nosotros teníamos un concurso. Sí, teníamos un concurso de Pame Ideas donde la persona que fuera la número 15.000 se iba a ganar un lindo plato con unos cevicheros. Ahí está. Espérate, Natalia Saavedra. ¡Natalia Saavedra! Es la señora número 15.000. Está muy contenta, así que feliz de que ganó este premio de nuestra amiga Pame Ideas. Sí, recuerden que Taller Pame Ideas, donde encontrarás estos hermosos platos que siempre tenemos en el set, loza pintada a mano, apta para todo tipo de hornos al momento de lavar, no se sale la pintura. Además, cuentan con insumos para manualidades, servilletas, botones, cerámica en frío, pintura country en madera y talleres de manualidades. Ubicado en Vicente Reyes 1144, entre Jorge Montt y Quillota. El teléfono es el 89023515, así que hablen ahí con la Pame y vamos obviamente después a subir una fotito cuando entreguemos el premio de Pame Ideas, que era un lindo platito de pingüino con unos cevicheros de ovejitas. Que están saliendo en la tele. Sí, están saliendo ahí en pantalla. En pantalla. Pero... Ya, cuéntame, Ori. Hoy estoy, yo me quedé a cansar hoy. Sí, así veo. Esto no es todo. Comercial Chelech. Ah, nuestro amigo Comercial Para Chelech. Celebrar el Día de la Madre, nos tienen un premio de la marca Oster, porque en realidad no es uno solo, sino que son... Dos. ¿Sabes que te cuento, Doris? Sí, cuéntame, porque tú sabes cuáles son. ¿Sabes que nuestro amigo Comercial Chelech, siempre privilegiándonos a ustedes en su hogar, tienen un excelente concurso para el Día de la Madre? Te cuento, Doris. No solamente, como tú dices, no solo un premio, como siempre, son dos premios. Sí. Van a regalar ellos un tostador y un hervidor Oster. Marca Oster, súper buena marca. Sí. ¿Sabes cómo tienen que hacerlo? No lo sé. En la casa, muy fácil. Ingresa a la fanpage Andrés Bravo, el sábado cocino yo, y la primera imagen está ahí el concurso. Entonces, ¿qué hacen con la imagen? Ustedes colocan dedito para arriba, me gusta, ¿ya? Comparten en su muro, y el 13 de mayo vamos a estar haciendo el concurso aquí en el programa. Perfecto, así que ya saben cómo concursar, pero como nosotros somos un programa regalón, al final de este programa, ya que hay, sortearemos una tabla de sushi del señor Sushi, la esquina del sushi, de lunes a domingo desde las 18 a las 23:45 horas, con reparto a domicilio, Maipú 604, esquina Chiloé, teléfono 61224-0843, o búsquenos en Facebook como señor Sushis. Súper regaló el primer bloque. Oye, regaladísimo. Sí. Día de la Madre. Día de la Madre, como siempre. ¿Sabes qué hacemos ahora, amigo? Y a ti, Dori, nos separamos dos minutos. Sí. Y ya estamos de vuelta con el programa, así que no se muevan. Ya estamos de vuelta con el sábado, cocino yo. Y el domingo también. No le cambien. Panadería y pastelería, Cruz y Cava. Contamos con más de un siglo de trayectoria acompañando la vida de los habitantes de Punta Arenas. Gracias a la calidad de nuestras materias primas y un equipo humano comprometido, nuestros productos se han convertido en un clásico en la mesa magallánica. Para contactarnos o solicitar cotizaciones, puede llamar al teléfono 61-222-6805. Panadería y pastelería, Cruz y Cava.
Empresas Chelech, con su línea Gastromax, líder en equipamiento gastronómico. Somos distribuidores autorizados de las más prestigiosas y reconocidas marcas del mercado local y regional. Línea Steward, platos, vasos, moldes de tartas, cuchillos en general. Ventus, equipos gastronómicos, vitrinas, pasteleras, giratorias, bicicooler. Líneas MyGas, panadería, batidoras, amasadoras, revolvedoras y congeladores. Nos encuentras en Balmaceda 501, Punta Arenas. Empresas Chelech, con el servicio y los precios que usted se merece. Carnes Natales, la carnicería más grande de la región, con sus 4 locales ubicados en la ciudad de Punta Arenas y Puerto Natales, con amplios estacionamientos. Variedad en cortes de carne de vacuno, cordero, cerdo y pollo, de primera calidad. Producidas en pastos naturales, 100% orgánicos, libres de pesticidas. Un deleite para su paladar. Además, todo en abarrotes y bebidas para complementar sus compras. Carnes Natales. La calidad no es casualidad. Distribuidora El Ovejero. Creces tú, crecemos nosotros. Variedad de artículos de aseo doméstico e industrial. Guantes de látex, vinilo y nitrilo. Amplia gama en productos Elite y Confort. Envases térmicos, plásticos, aluminio, bandejas y cajas de torta, film de alimentos y rollos de aluminio. Distribuidora El Ovejero, José Nogueira, 1192. Si eres amante del sushi, hoy te presentamos al maestro, Señor Sushi. En Maipú con Chiloé se encuentra el sabor de Oriente. Pancos, abocados serrano, fila, California, futomaki, entre muchos otros que destacan en nuestra carta. Aprovecha nuestro servicio de delivery. En Face, ubícanos a señorsushi.delivery. Por WhatsApp, más 569-98051-428. Y nuestro fono contacto, 224-0843. ¿Ya pensaste con quién lo vas a compartir? En Punta Arenas, Señor Sushi. Y ya estamos de vuelta con su programa El Sábado Cocino Yo. Y el domingo también. Especial de Día de la Madre, como vemos, sí. Puros corazoncitos. Y en el primer bloque habíamos hablado de que hoy día vamos a hacer un trifle de frutos rojos. ¡Un trifle! Así que ya saben que ahora lo que vamos a hacer es leer la receta, la receta. Y lápiz en mano. Y si no la alcanza a anotar, la puede encontrar en la fanpage Andrés Bravo, El Sábado Cocino Yo. Así que receta del día, trifle de frutos rojos para 6 personas. O esta, me acuerdo de mi adolescencia con esta música hoy. Ingredientes: una taza de frutillas, una taza de arándanos, una taza de frambuesas, un paquete de galletas de champán. A esa, a mi mamá le gustan esas. 250 gramos de queso Filadelfia, una taza de crema para batir, 3 yemas de huevo, 3 cucharadas de azúcar, una cucharada de esencia de ron y canela en polvo para decorar. Ahí está completa la receta del día de hoy. ¿Sabes qué, Dori? Esta receta que ustedes votaron, y ustedes mismos están en la casa, votaron en Facebook. ¿Ya? Es una receta especialmente, no tanto para que haga la mamá la receta, sino para que la hagan los niños y luego en este caso los jóvenes que no ven. ¿Sabes qué? Hoy día vamos a mostrar dos formas. Vamos a mostrar la forma más larga y la forma más simple en el momento del montaje. Ya. Así entonces, que, ¿manos a la obra? Manos a la obra. ¿Prendemos la cocina primero? Prendemos la cocina. Fuego. Vamos a prender aquí en nuestro Pero primero hay que prender el gas. Ahí está nuestro fueguito. Ahí está nuestro fuego. Mira, la receta dice una taza de arándano, una taza de frutilla y una taza de en este caso, de frambuesa. Si usted no tiene estos ingredientes, puede utilizar 3 tazas de frutilla, 3 tazas de arándano, lo que usted tenga de fruta. No pasa nada. Ya. Solamente lo hicimos para ver una diversidad de frutas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar el sartén. Vamos a colocar, en este caso, los arándanos. Vamos a reservar un poquito para nuestro montaje final. Vamos a colocar aquí nuestra frutilla. Frutilla. Oye, toda esa fruta y verdura, ¿sabes dónde la pueden encontrar? ¿Dónde, Doris? En Distribuidora Mena, la mejor fruta y verdura de la región al mejor precio. Con reparto a domicilio sin costo. Teniente Torres 0364. Teléfono 61-228-3414. Así que si quieren la mejor fruta y verdura de la región, Distribuidora Mena, toda la semana está llegando camión. Así que no tiene excusa, pueden ir para allá. Mira, vamos a colocar una cucharita de esencia de ron a esto. De ron. De ron. Esto a gusto. Ron, el amigo de Harry Potter. Si a usted le gusta, le coloca la esencia de ron. Si no le gusta, no le eche.
Y vamos a colocar una cucharadita solamente. Uy, se nos cae nuestra paleta. ¿Se nos está arrancando la paleta? Una cucharada de azúcar, nada más. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Buscamos otra paleta. Vamos a ir revolviendo y esto va a estar durante 4 minutos. La idea es que quede una especie de un caramelo. ¡Yam! A fuego medio. Mientras hacemos los 4 minutos, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a hacer lo siguiente. La receta dice 3 yemas. 3 yemas. Aquí están nuestras 3 yemas, las vamos a colocar acá. Ya. 3 yemas, ¿sabes de dónde es? 3 yemas y con una cucharada de azúcar. ¿De dónde, Doris? De Avícola Granja del Sur, huevos frescos regionales de campo con reparto a domicilio. Así que si estás viendo el programa y quieres tus huevitos, llama al 998-327982 o búscanos en Facebook como Avícola Granja del Sur, donde hay gallinas libres y felices. Súper bien. Ahí con nuestro oficial. Entonces, ¿qué hice yo? Coloqué las 3 yemas, una cucharada de azúcar y vamos a batir por 4 minutos. 4 minutos. 4 minutos acá y 4 minutos en el sartén. Tenemos los 4 minutos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar? No, no. Vamos a esperar 4 minutos. Lo que vamos a hacer para seguir, mientras está nuestro... Esto tiene que incorporar. La receta dice galletas de champán. Sí, galletas de champán. Mira, aquí yo tengo las galletas. Así dice mi mamá, champán. Esto en una bolsita de galletas de champán trae 2 bolsitas. Y una que dice las molí dentro de la bolsita. ¿Esas son las largas? Sí. Ah, ok. Y las molí, las hacía así con la mano y así quedaron. ¿Pero no hay que molerlas más? No, así. Están súper bien así. Ah. Si usted no tiene galleta de champán, puede ocupar cualquiera. O sea, no tiene que quedar en polvo. No, tiene que quedar trozos de galleta. Sí, y vamos a colocarlo acá. Ah, ni entender todo. Ahora sí. ¿Sabes tú? ¿Qué cosa, Doris? Que si tú vas a la sección de abarrotes de carnes natales, puedes encontrar galletas. ¿En serio? Sí, porque Carne Natales, la calidad no es casualidad. La carnicería más grande de la región con sus 4 locales en Puerto Natales y Punta Arenas. Revisa sus ofertas en Facebook como Carnes Natales, donde tienen toda esa sección de abarrotes congelados. Así que siempre puedes complementar tus compras yendo a Carnes Natales. Muy bien. Entonces, ¿qué dicen? Yo aquí dejé todas las galletas molidas. Vamos a abrir, mira. Cuando la receta dice que lleva... Queso Filadelfia es esto, un paquetito. ¡Ah! Me gusta ese queso comerlo con soya. ¡Ay, qué rico! Y con galletas crackers. Hoy también queso Filadelfia encontramos en Carnes Natales. ¡Sí! Mira, esto está casi listo. Va a quedar una especie de una mermelada, pero la idea es que los frutos no se revienten y se trituren. Ya. Mira, está súper bien. Mira, el color que toma. Intensificar. Mira. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué le pasa a Lupita? Vamos a colocarla esto. Ya se incorporó las 3 yemas más la mantequilla. Vamos a colocar el queso Filadelfia. Ah, a las yemitas. Sí. Vamos a colocar el queso Filadelfia. Oye, me siento como en Mecano. Nuestro sonidista volvió al pasado. Volvió al pasado. Ya, vamos a dejar esto por acá. No sé. ¿Qué le pasará a Lupita, Andrés? No sé. ¿Lo has visto? Nadie sabe. Nadie sabe. Mira, esto le falta 1 minuto y esto está casi listo, mira. El Seba tampoco sabe qué le pasa a Lupita. Esto ya a punto, mira, ya esto ya... La idea es que vamos a... Esto ya digo que está listo, lo vamos a apagar. Ya. Fuego, fuego. Ahí está, vamos a dejar que se enfríe un poquito. Y esto, mira, estamos súper bien, mira. ¿Vamos súper bien con el tiempo? Sí, mira. La idea es que esto, mira, va a quedar, se mezcló la yema con el azúcar y en este caso el queso Filadelfia y esto está listo, mira, te lo voy a mostrar ahora. Mira aquí. Despacito, mira. Esa canción no la he escuchado nunca. Nada. Miren, así debe quedar, mira. Ah, interesante. Va a quedar, parece como si fuera como huevo, cuando uno hace huevo con mayonesa. O crema pastelera. Sí. La idea es que van a quedar trocitos de Filadelfia. Eso está listo. Ya. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Y ahora? La receta dice que vamos a colocarle 1 taza de crema. Yo antes del programa batí. Pues sí, te iba a decir una tremenda taza de crema. ¿Qué dice acá? Batí crema. 1 taza batí por 4 minutos igual. Ya. Con 1 cucharada de azúcar. Para que crezca. Sí, para que crezca. Entonces, ya. Esta es la receta del 4. 4 minutos, dejo macerando en el sartén mi fruto rojo. Ya. 4 minutos, bato las yemas con el queso Filadelfia. Y 4 minutos... la crema, la taza de crema con azúcar. Para que crezca. O sea, vamos a batir unos cuantos acá para que crezca. Entonces, ¿qué hacemos? Agregamos todo esto. Se incorpora todo.
Oye, ¿sabes qué? Viendo la crema me acordé de algo muy rico. ¿Qué te compré? Me acuerdo, ¿sabes qué? De pastelitos, tortitas. Oh. Tú sabes que a mí me gusta el dulcecito. Sí. Y así que voy a partir directo a comprar, ¿sabes dónde? ¿Dónde? A Cruz y Cava. Somos la panadería más antigua de Magallanes. Un compromiso con la calidad y el buen servicio. Contamos con 3 locales en Punta Arenas. El contacto es el 61-222-6805. Así que ya saben, 3 locales Magallanes entre Maipú y Angamos, en José González con Avenida Bulnes y en la Clínica de Magallanes. Así que ya saben, Cruz y Cava, tradición, innovación y vanguardia. Qué bueno, mira, qué súper bueno. Qué mira, rico. Mientras hacemos el anuncio, yo dejé aquí batiendo la crema con toda la solución. Tomé un bata 1 minuto. ¿Ya? Para que solamente se incorpore. Esto no debe crecer más. Está súper bien. Ya no crece. No crece. Mira, ahí está. Oh. Ahí está nuestra cremita. Uy, dan ganas de pasar el dedito. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos con... La espátula para las voces, no. Ay. Vamos a incorporar todo. Se quedó en el fondo. Acuérdense que siempre a veces en el fondo nos queda. Claro. ¿Y qué vamos a hacer? Mira, muy simple. Yo voy a quedar. Noche. ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo un. Una manga. Una manga pastelera. Ya. Mira, yo este es el truquito que yo uso siempre. Un vasito, pongo la manga. Ajá, buen método. Y voy rellenando así. Va a colocar todo ya dentro de la manga. Oye, recordarle a la gente que este programa va en 2 horarios, los días sábados a las 7 de la tarde y los domingos al mediodía. Y si no lo alcanzaste a ver, los días miércoles se sube el programa a YouTube. Así que no hay excusa si quieres cocinar con nosotros. Ya sabes, me gusta en la fanpage Andrés Bravo el Sábado Cocino Yo y puedes buscar los videos en YouTube para anotar la receta. Todo, siempre hay una opción para poder verlo. Oye, ¿sabes qué? Antes de seguir, tengo unos pequeños saludos. Siempre la gente nos habla en Facebook y en la fanpage, y siempre por inbox, nos cuenta por la receta. Y hay personas que nos siguen y que están delicadas de salud. Y quiero mandar un saludo especial a Carmencita, a Alexi, a creo que me acuerdo, si no me acuerdo, que se llama Daniela, que están enfermitos. Oh. Así que les mandamos toda la energía y toda la energía del programa. Sí, toda la buena vibra. Sí. Igual a tu papá. Mi papá que todavía está de rehén en el hospital. Así que todas las personas que nos siguen desde sus casas, desde su camita. Así que un saludo porque siempre se preocupan de escribirnos y tirar para arriba. Sí, muchas gracias a todos aquellos que se preocupan de que ellos gocen de buena salud o que estén ya recuperándose. Realmente lindo, así que un beso grande a todas las personas que me han ayudado en la recuperación de mi viejito. Qué bueno, Doris. Mira, Doris. ¿Sabes qué? Con todo lo que hemos hecho ya tenemos... ¡Que les vaya bien! ¡Que les vaya! Exacto. ¡Eso mismo! ¡Que les vaya bien! Nosotros ya terminamos. Vamos a mirar la receta. Oye, ya estamos. Vamos a montar. Vamos a montar, mira. ¿Plato? Mira, tengo aquí 4 vasitos. ¡Qué lindo los vasos! Mira, mira, pero estos tienen son especiales, mira. Mentira. Te quiero mucho. ¿Me quieres mucho? Te amo. ¡Oh! ¡Mamita! Ay, ama a tu mamita. Mira, y yo a este, mira, a este voy a hacerle, este también no tiene nada. Así. Uy, no tiene nada. Mira, voy a hacerle un corazón. Le va a hacer un mamón. Corazón. Mamón. Sí. No, sí, es verdad. ¿Por qué vamos a cuál será? Yo amo mucho a mi mami, así que. Sí, un mamón. Beso para ti, Asunción. También beso para mi mamito, lindo, pechocha. Hoy aquí en Comercial Chilech encontramos. Oye, sí, yo te iba a comentar justo dónde encontramos esos lindos vasos. ¿Sabes dónde? ¿Dónde? En Comercial Chilech con su línea Gastromac, todo para el rubro gastronómico de las mejores marcas del mercado. Ubícanos en Balmaceda 501, esquina Armando Sangüesa, con el servicio y los precios que usted se merece. Cotiza al teléfono 61-261-3956. Así que ya saben, en Comercial Chilech encuentran todo artículos para la cocina y... Se van a manifestar con premios para el Día de la Madre. Ya, Doris, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 2 primero y los otros 2. Muy fácil. La galleta molida van a hacer lo siguiente. Vamos a colocar galleta molida. ¿Molida, molida? Más o menos unas 3 cucharitas. Ya. ¿Qué van a colocar ahí? Vamos a colocar... Vamos a colocarle... Vamos a colocarle, diré al otro. Primero, la salsita que nos sobró. ¡Oh, qué rico! En la base, más una cucharada de los frutos. Se me está haciendo agua la boca. Y no es chiste. Y no es chiste. Después de ahí, ¿qué vamos a colocar? Crema. ¡Ah! ¡Qué rico! Mira, mira, mira. Acá estamos sufriendo con el Seba. Vamos a colocar crema. Sí, estamos sufriendo. ¿Qué hacemos ahí? Volvemos a repetir lo mismo. Repetimos.
Las galletas. Galleta. Cachita, cachitas. Galleta, galleta. Cookie, cookie. Una más. Oh, qué rico. Ahí aprovecha a ayudarse con. Sí. Esta receta especialmente para que hagan los papás y sus hijos, muy fácil. Para la mamá, imagínate cómo no se van a demorar nada. Más fácil. Vamos a colocar. En este caso está como mermeladita que nos quedó con los frutos. La idea es que yo hago esto, ¿para qué? Para que dan un dulzor adicional. Y para que la fruta nos quede. ¿Y esto es un postrecito? Mira, la idea es que siempre la fruta, tírenla para afuera para que se pueda ver. Ah, y ahora crema. Crema, repetimos. Crema, 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 crema. Uy, acá estamos sufriendo. Vamos a colocar un poquito más. Vamos a repetir la última capa. Ya. Ahí, ahí. Vamos a colocar ahí. Estamos sufriendo acá. Puro sufrir. Vamos a colocar un poquito más. Para el de sufrir. Para el de sufrir. ¡Ay, qué rico! Ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Crema! ¡Crema para ti! Sí. Vamos a colocar aquí. Yo estoy esperando para ir a raspar el. ¿Qué el hace recipiente? Usted? Mira, ¿lo comemos? No, todavía no. Vamos a esperar que se fríe y nosotros lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? Ya. Y les voy a presentar una versión más fácil que hacer esto. O sea, para más flojito. Sí, y este va a ser el tips para esta receta. Ya, o sea, ¿ha llegado el momento del tips? Ya ha llegado el momento del tips para esta receta. Mira, yo voy a volver a colocar más cremita. Ups, casi se me cae el micrófono. Yo sé que en la clase me dicen, pero ¿sabes qué, Andrés? Lo vamos a hacer con mi hijo y yo no soy muy bueno para hacer esto de las cremas. O bien hay algunos que los van a hacer solitos los niñitos, sí. Y no tienen por qué prender la cocina. Sí, mira, y aquí está el tip. Vamos a colocar igual galleta. Tienes que escuchar la galleta en la base. Dos, galletas. Tres. ¿Qué van a hacer acá? Yo tengo mermelada. ¡Ah, qué fácil! Entonces, no ahorramos de hacer el. Entonces, si usted no quiere hacer eso y la quiere hacer la del flojito, coloca mermelada. Ya. Más o menos dos cucharitas de mermelada. Colocamos. En este caso voy a colocar acá unos frutillas. No están ni cocidas nada. Ya. Vamos a colocar unos arándanos. Ya. Y la crema la vamos a reemplazar por crema batida, mira. ¡Much! Entonces usted coloca cremita. Tienes que condenar esa después, Andrés. Sí. Porque van a llegar. Van a salir corriendo con el tarro, te lo aseguro. Mira, y volvemos a repetir lo mismo. Galleta. Entonces, tiene las dos opciones. Si a usted le gusta ser más industrioso y hacer completa la receta paso a paso, ya. O hace esta versión, que es más rápida. Entonces, colocamos mermelada. Mermelada. Te voy a contar, y ustedes en casa, ¿por qué se llama trifle? Trifle es una receta de origen inglés y se refiere a capas. Es como. Eran capas, entonces son capas en este caso de. Anota, Ariel. Anota, sí. Arielito, anota ahí. Ya, vamos a colocar ahí. Y ahora crema. Crema. El público dice, poca capa. Tú pásame ese tarrito para acá, yo te lo cuido. ¿No es cierto? Sebas, si lo cuidamos nosotros. Oh, qué rico. Ya ahí tenemos, mira, dos presentaciones. Entonces, ¿ya? Mira, vamos a ver qué hacemos ahora, mira. Nosotros vamos a seguir rellenando estos dos. Lo que hace usted, lo va a meter al refrigerador unos 20 minutos y ya está listo ya. Voy a seguir rellenando estos dos más y nos vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a ver cómo se arma, si lo armamos al toque final. Ya, pues, entonces nos vamos a una pausa y después volvemos con más de su programa. El sábado cocino yo. Y el domingo también. No se vayan. Cruz y Cava Express, ubicado en Avenida Bulnes 03-50, esquina José González, a un costado de Autocentro San Jorge, donde usted y su familia podrá encontrar una gran variedad de pizzas, sándwiches, tortas y platos preparados para servir o llevar. Tenemos además un cómodo market donde hallarás un gran surtido de productos. Los esperamos en nuestra amplia y moderna cafetería, donde usted y familia podrán disfrutar de nuestra variada carta. Contamos con estacionamiento y Wi-Fi. Abierto de lunes a domingo, en horario continuado desde las 7:30 a las 22:30 horas. Cruz y Cava Express.
Empresas Chelech, con su línea Gastromax, líder en equipamiento gastronómico. Somos distribuidores autorizados de las más prestigiosas y reconocidas marcas del mercado local y regional. Línea Steward, platos, vasos, moldes de tartas, cuchillos en general. Ventus, equipos gastronómicos, vitrinas, pasteleras, giratorias, bicicooler. Líneas MyGas, panadería, batidoras, amasadoras, revolvedoras y congeladores. Nos encuentras en Balmaceda 501, Punta Arenas. Empresas Chelech, con el servicio y los precios que usted se merece. Carnes Natales, la carnicería más grande de la región, con sus 4 locales ubicados en la ciudad de Punta Arenas y Puerto Natales, con amplios estacionamientos. Variedad en cortes de carne de vacuno, cordero, cerdo y pollo, de primera calidad. Producidas en pastos naturales, 100% orgánicos, libres de pesticidas. Un deleite para su paladar. Además, todo en abarrotes y bebidas para complementar sus compras. Carnes Natales. La calidad no es casualidad. Distribuidora El Ovejero. Creces tú, crecemos nosotros. Variedad de artículos de aseo doméstico e industrial. Guantes de látex, vinilo y nitrilo. Amplia gama en productos elite y confort. Envases térmicos, plásticos, aluminio, bandejas y cajas de torta. Fil de alimentos y rollos de aluminio. Distribuidora El Ovejero. José Nogueira, 1192. Si eres amante del sushi, hoy te presentamos al maestro, Señor Sushi. En Maipú, con Chiloé, se encuentra el sabor de Oriente. Pancos, abocado serrano, fila, California, futomaki, entre muchos otros que destacan en nuestra carta. Aprovecha nuestro servicio de delivery. En Face, ubícanos a Señor Sushi punto delivery. Por WhatsApp, más 569-98051-428. Y nuestro fondo de contacto, 224-0843. ¿Ya pensaste con quién lo vas a compartir? En Punta Arenas, Señor Sushi. Y ya estamos de vuelta con el último bloque de tu programa, El Sodo Cocino Yo, y el domingo también. Y contarle a nuestra gente que este mesón luce tan limpio. ¿Sabes gracias a quién? Gracias a quién. A Distribuidora El Ovejero, surtido, precio y calidad, todo en materiales de aseo y limpieza en general. Envases de papel, cartón y contenedores de aluminio al mejor precio del mercado. José Nogueira, 1192, fono pedido 61221-1100. O búscanos en Facebook como Distribuidora El Ovejero. Así que si quieren regalar para llevar con los envases que venden ahí... Perfecto. ¿Qué estamos? Hoy, si ustedes pensaron que solamente íbamos a ser 4, y decir, oye, Andrés. Yo decía, somos una familia de 5, sonamos. Sí, si me vamos a rete, mira, con esta misma receta, ¿ya?, con estos mismos ingredientes, ni más ni menos, yo hice lo siguiente, mira. A ver. Mira, lo hicimos en comerciales, ¿eh? En comerciales. ¡Esa es mi copita! La copa, esta es mi copita. Está como para el guatón moras. Sí. Ya. ¿Sabes qué vamos a empezar ahora? A montar. ¿Cómo es esto? ¿Ya? Vamos a presentar. ¿Cómo va la cosa? Mira, aquí yo tengo una frutilla y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar. Mira, vamos a colocar. Aprovechando que tenemos crema batida, vamos a colocar acá. ¡Ay, qué rico! Crema batida, vamos a hacer un moñito. Vamos a hacer un moñito. Yo te cuido el territo. Vamos a colocar. Una frutillita. ¿Frutillita? Lo vamos a colocar en el costado. Vamos a colocarle una hojita de menta. Mira aquí. Para que tenga un cuentecito ahí. Oh. Entretenido para llevarle a la mamá. Imagínate ese día domingo. Lo preparan súper temprano en la mañana y ya está listo para la hora de almuerzo, para la misma mañana. Y sorprenden a su mamá con este postre. Mira, justo son 4. Mira, vamos a ser felices los 4. Voy a colocarle canela. Esto es opcional. Claro. Coloca canela. Y ahora la parte importante. Vamos a hacer este. Si ustedes quieren hacer este, ¿sabes dónde encontramos este bol? Es Comercial Chelech. Comercial Chelech. Mira. Ya aquí terminamos, pero vamos a colocarle un poco más de crema. ¿Por qué? Vamos a colocarle ahí cremita. Es un sufrimiento, oye. Es un sufrimiento. Vamos a colocar ahí. Mira, vamos a colocar acá al medio. Ya. ¡Ay! Está saltando crema para todos lados. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer el borde con frutillitas. Mira qué lindo. Mira esto, va a quedar. ¿Te imagináis tu mamá con esto? Oh. Si te portaste mal durante todo el año con esto. Yo, si mi mamá le hago eso, cae en coma. Diabético. Diabético. Pero sí. Bueno.
Ya, un poquitito, la... un vasito nomás. Un vasito pequeñito. ¿O comes por ella? ¿Ah? ¿O comes por ella también? ¿Puede sí, ser? Es que yo, mamita, para que no te enfermes. Y me lo como yo, ¿no es cierto? Vamos a colocar una hojita de menta ahí. O se lo hago con crema light. Yo tengo aquí, light. Tengo nueces picadas. Así que usted puede colocar. Todo sufriendo acá. Polio. Este es para toda la familia, es para la mamá, pero lo come toda la familia. Sí, pues. Yo este me imagino haciéndolo para toda la familia y todos con una cuchara en la mano. Oye, imagínate en una cena familiar con esa presentación del postre, uno queda como rey o reina o princesa o princeso. Ay, mira, mira. No sé, siempre, a mí me gusta, siempre cocinamos para, así como lo haríamos en la casa, contundente, bien rico. Así que, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Ojalá que esto usted lo haga y lo coloque unos 15 minutos al frío, en el refrigerador. Para que quede espectacular. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a la tómbola de nuestro señor Sushi que nos está esperando. ¡Sí! Vamos a revolverla un poco. Concurso, mira, del señor Sushi, aquí está la tómbola. Vamos a girar quién es el ganador de esta semana. Los a ver. Estuvieron concursando. La vida es una tómbola. Andrés Barbosa cocino yo. Vamos a ver quién es nuestro ganador o ganadora del Día de la Madre. A ver. Veamos, veamos, veamos. Aquí estamos. A ver. Ivette Valeria Ojeda Uribe, ahí está, ahí está. Ivette Valeria Ojeda Uribe, nuestra ganadora. Así que si es mamita, felicidades porque ya empezamos a celebrar antes de la madre. Exactamente, así que ahora vamos a ir a lo que a Andrés no le gusta hacer. Ya sabes, hicimos dos. Mira, lo vamos para acá, es como con lo hijito. Como lo hijito. ¿Y va a probar de la copa grande o de la chiquitita? Mira, para los que están en la casa, vamos a probar de las dos copas. Así que por eso tengo dos cucharas. ¡Ay, ya me pica! Voy a colocar este por acá. Ya saben, la otra semana vamos a tener un especial del Día de la Madre salado. Ya. Ya. ¿Cuál quieres que pruebe, Doris? ¡El grande! Ya, grande. ¡Sí! Porque así, si lo pruebe después, vamos a poder comerlo, porque si no se lo va a llevar intacto. Y tiene el... A ver. ¡Oh, qué rico! Pero voy a sacarle... Mira, los frutos rojos. Oye, darle las gracias a la gente siempre por la sintonía, por la buena onda, porque siempre nos están mandando mensajes. Mientras Andrés sigue probando. ¡Ay, ahí está! Preparado se va con su cuchara. Ahí está, mira. ¡Qué rico! Yo por mi parte me despido y le digo que pasen un lindo fin de semana, primer fin de semana ya de mayo. Se nos va el año. Casi estamos a la mitad. La mitad. ¿Andrés? Así que, amigo, muy felices por estar aquí en ITV, llegar a su hogar a través de estas buenas recetas. Ya saben, sigan votando por la otra semana, vamos a hacer salado para el Día de la Madre. Nos vemos, mi nombre es Andrés Bravo y esto es El Sábado Cocino Yo. Y el domingo también. Chao. Chao. ¡A comer! Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, es una deuda tierna.